Bueno, pues esta mañana nos hemos asomado Pablo y yo a la ventana y hemos dicho, coño, si está de blanco, buen día para subir a la nieve. Y aquí nos hemos venido, ni más ni menos que estamos en Puebla de Lillo. Puebla de Lillo quizás es la ventana o la puerta que nos abre ya el camino a la nieve de León. San Isidro, tenemos otras dos estaciones, la de Litariegos y luego la otra compartida con Asturias, pero hoy nos toca hablar de San Isidro y aquí hemos venido. Vamos a intentar que alguien del ayuntamiento nos hable un poco de toda esta zona, de esta comarca. Vamos a subir a la estación de esquí y vamos a ver cómo está la nieve porque empieza la campaña de nieve del año 2021-2022. Tenemos que tener en cuenta un montón de cosas y es que tenemos un privilegio, ser punto de referencia de toda la cordillera cantábrica de estación invernal de las más potentes que hay. Con lo cual, de algo ya estamos orgullosos. Un buen espacio natural, una buena estación, buenas gentes, con sitio para donde venir a comer, a disfrutar de un descanso. Y en definitiva, vamos a empezar hoy un programa especial de Días de Nieve. ¿Cómo lo vamos a llamar, Pablo? Días de Nieve. Oye, fíjate, aquí al lado de mi casa tengo un concesionario de vehículos que cada vez que paso me quedo aquí mirando un rato porque merece la pena. Bueno, pues Luxauto. Luxauto, que además, fíjate, es de un amigo mío que se llama David, como yo. Anda, tócate. Sí, sí, y fíjate, estos coches son sobre todo Audi. Él trae Audi, aunque últimamente también está trayendo alguna marca muy conocida, pero de buen peso. Y bueno, pues ya ves, unos coches de alta gama. Y un Porsche allí. Un Porsche Targa, mira, venés, ¿eh? Vamos a verlo. Oye, no habíamos dicho que estamos en Gran Vía 59. Gran Vía 59, Luxauto. Bueno, que yo estoy viendo al lado de San Marcos. O sea, que esto no tiene pérdida. Fíjate, esto no tiene pérdida porque está justo en la esquina de la entrada de Gran Vía. Oye, y además no tiene pérdida porque cada vez que paso ya te digo que no sé si es que tiene una luz o tiene un imán o tiene un algo que me hace mirar para acá, ¿no? Tiene mucha luz, pero lo que tiene también es unos vehículos que llaman la atención. Porque fíjate que estamos hablando de vehículos de la marca Audi que David trae, pero son vehículos nacionales, son vehículos que están matriculados, primera matriculación o sea en España. Que no son de estos que se traen de Alemania y tal, no, sino que son vehículos comprados en España, matriculados aquí y que luego pues han llegado a sus manos. Todo vehículos nacionales con muy pocos kilómetros, porque estamos hablando que estamos viendo vehículos con 20.000, 25.000 kilómetros, incluso con 12.000, como aquel Porsche Targa que tenemos allí, que vamos a verlo porque Pablo, la verdad ven es para acá que esto tiene un color especial, ¿eh? Es algo impresionante. Está como la canción, ¿no? Y es que claro, como el propio nombre indica, estamos hablando del Luxauto. Son vehículos de muy alta gama y pues como decíamos, ¿no? Este precioso Porsche Targa que pues apenas tiene 6 o 7 meses. Fíjate que lo estuvo el otro día David paseando por León y la verdad es que es una maravilla. Es una pasada, sí señor. Como decimos, que es una, yo son coches que ya se me ha ido la furia, ¿no? Por estos, pero llaman la atención el espectáculo que es este vehículo y que porque hemos visto que tiene ya la matrícula puesta, pero vamos, esto es como que lo acabas de estrenar. Prácticamente nuevo, como te digo, 13.000 kilómetros y bueno, pues sin un rasguño. Además este coche, me decía David el otro día, que viene vinilado, todo el exterior. Anda. Vinilado, tanto de parabrisas como toda la parte delantera, para evitar esos desgastes con las piedras que nos claro, van saltando la protección por la carretera, especial, una sí, protección sí, sí. Especial. Oye, pues no se nota nada en nada, ¿eh? Nada, es completamente, prácticamente no se nota, ni prácticamente, y bueno, pues completamente vinilado para protecciones. Sí, sí, ni pierde el brillo, ni pierde nada de nada. Un juguete y un capricho, pero como decimos, vehículos que apenas con 25.000, 30.000 kilómetros, primera matriculación con un único dueño, pues sobre todo estamos viendo Audis, aunque también podemos tener alguna otra marca como este Mercedes que tenemos aquí, un clase A muy bonito, un color rojo, y bueno, pues espectáculo puro, Fernando. Oye, y menudo Q7 que tiene allí, que eso también
pedazo vehículo. Un vehículo que... Te lo comparo con mi hermano pequeño, es decir, con mi potina, que también es de los altos. También pero, es de los altos. Pero bueno, le llega aquí. La verdad es que son coches, y además este, pues un vehículo muy apropiado también para disfrutar por los caminos, por carreteras más sinuosas, por carreteras nevadas, ¿no? Vehículos muy apropiados y muy amplios también, porque al final aquí metes de todo. Metes a la familia o a los amigos y bueno, pues sobre todo, fíjate, con todo lujo de detalles. Lo que más me sorprende, yo siempre se lo digo a David, es lo nuevo que están todos los vehículos, es que prácticamente son como recién sacados de concesionario. Y más ahora, ¿no? Que estamos ante estas, digamos, carencias que la crisis que nos está trayendo, pues oye, poder encontrar vehículos con estas características y sin, vamos, sin prácticamente ningún signo de haber sido utilizados, pues es algo que a mí me parece sí. Pues una pasada. Aquí el tema de los vehículos es exclusivamente venta, no tienen mantenimiento ni nada. ¿El mantenimiento cómo se hace? No. ¿La postventa cómo funciona? Y además es una cosa que siempre me ha llamado la atención porque David a sus clientes siempre les ofrece ese plus, ¿verdad? De sí. No mantenimiento, pero sí que él se encarga de todo lo relacionado con las ITVs, llevarlo a la casa, concesionarios oficiales, hacerle las revisiones, cambio de neumáticos. O sea que si yo necesito hacer la revisión, ir a la ITV cuando llegue el momento, lo que sea, yo lo traigo aquí, ellos se encargan de todo. Auto, ellos se encargan y solo les falta echarte la gasolina, Fernando. Ah, bueno. Bueno, que la echarán, si se le pide, oye, de también, paso que vas claro, a la ITV, me lo llenas. Ahí bueno, es ese pero... servicio un poquito más, pues sí. Eso, más particular y más de cercanía, ¿no? De un concesionario, pues que en el que puedes encontrar este tipo de vehículos tan especiales, ¿no? Oye, una de las cosas que me llama siempre la atención es que esto es son vehículos seminuevos, porque en definitiva decir vehículo usado a esto le da una apariencia diferente. Es estos son seminuevos. Sí. En un concesionario de este tipo nos encontramos con vehículos siempre muy, muy estratégicos. Quiere decir que muy de que nos gustan. Yo ahora me das a elegir y no sé qué elegir. Quiere decir que parece que están elegidos adrede para sí. Que el público venga y diga, para mí ese o aquel, o este es mi dinero, dame un coche. Fíjate que aunque estamos en una exposición realmente, tú si estás encaprichado con un tipo de Audi, con un modelo concreto, no vas a tener ningún problema porque David te lo va a buscar y lo vas a tener aquí. Pero sí es verdad, son vehículos que sobre todo, bueno, pues entran por los ojos, ¿no? No hay sí. Más que ver el maravilloso Porsche, ¿no? Todo, pero es que en color, en modelos. En colores, modelos, en prestaciones, sí. Porque son coches que vienen pues con prácticamente completamente equipados y a los que no vas a echar de menos absolutamente nada. Yo viendo todos estos vehículos y además más viendo el vehículo este que decías que para la nieve, para todo, tú que eres muy de nieve, deberíamos de venir y decirle a David que nos deje un vehículo y para probarlo y que verdaderamente, digamos, no solamente están en la exposición, sino que también salen a la calle y funcionan al 100%. Mira, yo que he tenido ocasión de ir a probar algún coche con David, te puedo decir que si hay algo que caracteriza a Lusauto también es que tienes los coches prácticamente a tu disposición para probarlos, por supuesto. Y, como decías, ahora que ya ha llegado la nieve, que ya tenemos nuestras carreteras blancas, yo creo que podemos preguntarle a David a ver si nos deja dar una vuelta por ahí con alguno de ellos y vamos a ver efectivamente cómo funcionan estos coches. Que nos deje dos diferentes. Ese no me atrevo yo a meterme en la nieve. No. El Porsche creo que es más para andar por la calle y disfrutar de él. Además es descapotable y aunque aún siendo descapotable es un vehículo caliente y acogedor y confortable. Sí, no, pero yo prefiero probar, no sé qué te parece, un Q3. Eso me gusta más. Un coche alto que se desenvuelva bien por esas carreteras con nieve profunda o incluso un RS6. Bueno, eso ya son palabras mayores. Tracción 4, eso sí, eso ya nunca nos olvidemos, para andar por la nieve. Yo creo que podemos hacer una prueba, Fernando. Pues vamos a cogerle, vamos a ver si se deja engañar, que yo creo que sí, que es una persona muy abierta en este sentido. Y venga. Nos vemos en la nieve. Vamos a ver la nieve, venga, vamos a comentárselo.
Bueno, pues por fin venimos a San Isidro, por fin venimos a pisar nieve. Estamos en Puebla de Lillo, parada indispensable para todo el que venga a esta zona, no solamente a la nieve, sino que también en verano, como nos estaba comentando Alberto. Alberto, que es el responsable un poquito de que del tema turismo de... De la oficina de turismo municipal aquí en Puebla de Lillo, sí, exactamente. Oye, venir a Puebla de Lillo es una obligación de cualquier persona, sea de León o no sea de León, hay que venir a esta zona a conocer el monte, a lo que es conocer la montaña de León y a disfrutarla. En verano, bueno, porque en verano es una maravilla, pero ahora en invierno, en el momento que cae un poquito de nieve... Aquí en cuanto cae la nieve es sinónimo de estación, sinónimo de esquiar, y la estación que ya está prácticamente marchando, funcionando y demás, nos va a asegurar seguramente un invierno bastante bueno, sobre todo pues eso, para revertir estos meses de pandemia que hemos tenido. Sí. Que aquí sí es cierto que bueno, se ha notado, pero por suerte hemos tenido bastantes buenas temporadas de esquí en estos últimos años. Oye, la gente está con unas ganas de nieve, pues yo hasta que yo mismo que no soy esquiador, pues tenía ganas de venir y pisar la nieve. Miren, ahora mismo que acabo de mirar, cómo vengo yo preparado con mis botinas y mis cosas, y los paisanos de Puebla de Lillo vienen con sus zapatillas. Aquí no vengo madreños de milagro, básicamente. Bueno, Puebla de Lillo es la cabecera de un municipio, ¿y qué pueblos tenemos aquí en Puebla de Lillo? Pues a ver, el municipio de Puebla de Lillo está compuesto por Puebla de Lillo, que es, digamos, la capital municipal, sí. Luego estaría Cofiñal, Redipollos, Isoba, San Cibrián de la Somoza, Isolle. Y luego tenemos Campos Olillo, que es un pueblo que está despoblado, abandonado, por así decirlo, cuando se construye el pantano. Y luego lo que es en sí, bueno, pues la unidad poblacional o el núcleo poblacional, que sería la propia estación de esquí San Isidro. Es que San Isidro, que si lo contabilizáramos por zonas de dormitorio, yo creo sería que abarcaba el más grande de todo el municipio. Y casi, ¿no?, de toda la montaña oriental leonesa. Sí, sí, sí. Ahí hay un montón de sitio para albergar a gente, con propiedades, con alquileres. Con hoteles también, por ejemplo. A ver, el municipio de Puebla de Lillo, dada la casuística de que se encuentra aquí la estación más grande de la cordillera cantábrica, pues tiene una de las capacidades hoteleras más grandes de la provincia. Es un municipio muy pequeño, hablando en términos de población, no llega a los 1.000 habitantes, ¿vale? Pero claro, a la hora de recibir un turismo, hay una elevada capacidad de carga, claro, que nos permite albergar todo el grueso del turismo invernal. Aquí, para la gente que no conozca, me parece difícil que la gente no conozca lo que es la montaña de León y Puebla de Lillo y demás, pero para la gente que no sepa exactamente qué disponemos aquí, vamos a ir a alojamientos turísticos, sitios para comer, ¿con qué cuenta toda esta zona? Pues a ver, Puebla de Lillo en sí, hablo Puebla de Lillo, me refiero a todo el municipio. Sí, todo lo que es el municipio. Hay unos 3 camping, por ejemplo. Ajá. Luego, si se entra en la página web municipal, se va a ver que hay un gran repertorio, ¿de acuerdo?, de alojamientos turísticos, viviendas de uso turístico, hoteles, hostales, pensiones. De hecho, este año parece que se están abriendo muchas más viviendas de uso turístico, precisamente por la alta demanda, ¿no? Entonces, hay una capacidad hotelera que se ha contabilizado superior a los 500, packs, por así decirlo. Y luego el tema de restaurantes y demás, restaurantes, surtido de todo tipo, sin problema ninguno, y de todo tipo, desde los, digamos, más económicos, más familiares de toda la vida, hasta un poco los más modernos, actuales, como son pizzerías, pubs de cualquier tipo, etcétera. Y luego lo que sí que hemos visto, que hay mucho comercio especializado, lógicamente, en equipamiento, sí, de invierno o equipamiento de montaña, ¿verdad? Sí, exactamente. Al estar en la zona de influencia de la estación de esquí, y que la estación de esquí San Isidro nace aquí en este municipio, pues en la estación se crea un gran grueso de un sector comercial, ¿no? Así a bote pronto te puedo decir que son unos 6 o 7, si no me equivoco, y si no habrá más o menos, alquileres de esquí, de material. Fíjate. Sobre todo, no solamente esquí, raquetas, trineos, todo lo necesario para los deportes de invierno. Sí, así como alguna empresa, supongo, también de turismo activo. De turismo activo también, en, claro, la zona, tanto las escuelas de esquí, que en
sí, podríamos decir que son empresas de turismo, sí, activo, como otras empresas también que radican en la zona y que se dedican a hacer ya no solo la enseñanza deportiva, sino raquetadas, salidas de campo, espeleología, etcétera. Y luego alguien que quiera tomárselo la vida un poco más por la parte de la cultura. Sí. Aquí estamos en la base del Torreón, el Torreón que pues nos da esta imagen que estamos observando. ¿Aquí qué tenemos alojado? Pues mira, el Torreón de Puebla del Hillo es una construcción que data, según algunos autores, de la Edad Media. Hay un poco de discrepancia en este aspecto, pero bueno, principalmente fue un torreón defensivo, ¿de acuerdo? Que se crea al calor de la época de la Reconquista y etcétera y demás. Y a día de hoy el torreón es la casa del parque, ¿vale? Estamos ubicados en el Parque Regional de la Montaña de Riaño Mampodre y aquí en Puebla del Hillo tenemos dos casas del parque. Esta que es el torreón y la otra que está en las antiguas escuelas. ¿Qué es una casa del parque para que no la conozca? Sí, pues la casa del parque en sí misma, digamos que es como un centro de recepción de visitantes en el que nos van a explicar qué podemos ver y qué podemos hacer y cómo se vivía también aquí en el entorno del parque regional, cómo eran los pueblos, cómo han ido evolucionando desde que se creó el parque, lo que había, lo que hubo y lo que habrá, por así decirlo. Vamos a visitar un poquito esta comarca y vamos a ver un par de salidas en dirección a San Isidro y en dirección a otras partes. Y ustedes, por favor, acompáñenos. Perfecto. Pues estamos con Olga, la directora de la estación de San Isidro. Olga, buenos días. Buenos días. Que por fin estamos aquí encima de la nieve y con la estación que veo que está preparada ya con todo como una alfombra. Está estupenda, sí. Hemos tenido un fin de semana con un temporal muy, muy intenso de nieve y de viento, pero que ha merecido la pena porque nos ha dejado la estación cargada de nieve y bueno, pues la estamos trabajando ya de cara a la apertura que es mañana. Uh-huh. Y el puente que está ahí de la Constitución Inmaculada, pues ya intentar ofrecer el 100% de las instalaciones. Un puente largo, este año es un puente de 5 días. Largo, sí. Y claro, yo me imagino que después de un temporal como el que hemos tenido con esta borrasca durante muchos días, preparar la estación no es una cosa fácil, ¿verdad? Pues no, la verdad que tiene su enjundia, sobre todo porque los días que está de temporal intentamos también ir avanzando, ¿no? Lo cual se hace bastante complicado. Pero días como los de hoy, que salen así muy luminosos y despejados, pues ya ves todas las condiciones de la nieve, de cómo están los ventisqueros, y entonces se trabaja mejor, pero claro, faltan horas. Uh-huh. Faltan horas, falta máquina, o sea, en realidad necesitaríamos multiplicarlo todo por mucho más para que fuera un servicio más inmediato, pero bueno, a base de duro trabajo lo tenemos ya preparado de cara a mañana. Como yo suelo decir, a veces trabajamos con los medios de los que disponemos, pero también es cierto que tenemos todo preparado ya para darle el pistoletazo de salida a esta temporada 2021-2022, uh-huh, que viene con novedades en cuanto a restricciones o no restricciones COVID y también con algunas novedades en equipamiento que estrenamos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, si quieres, esas novedades de equipamiento. Pues las novedades de equipamiento, las más destacables, vamos a poner la más destacable, es algo que les hace mucha ilusión a todos los esquiadores debutantes y que se inician, que lo tenemos además aquí al fondo, lo podemos observar. Lo estamos viendo, ¿no? No sé si apreciará suficientemente porque está un poco cubierto por la nieve. Hay dos cintas transportadoras y están cubiertas. Antes estaban descubiertas, lo cual limitaba mucho su utilización los días que había ventisca, uh-huh, porque el esquiador podía resbalarse. Se acumulaba demasiada nieve y entonces el periodo de desenterrar también limitaba su uso. Uh-huh. Y ahora, pues de esta manera, el esquiador irá dentro de ese túnel que es totalmente transparente y luminoso. Y no afectará para nada ni el viento, ni la ventisca, ni la nieve. Y eso es la delicia pues de todos los que se inician, porque esa bajada da acceso a dos pistas de debutantes. Al final, una zona de iniciación muy cómoda, porque muy accedemos cómoda a ella desde el propio parking. Claro. La tenemos muy a mano, no hace falta montarse en otros aparatos. Sí. Y lo que dices, ¿no? Muy confortable en cuanto también a vosotros, de cara a la logística, a la operativa, el día a día, después de una gran nevada que os deja abrirla y ponerla a disposición muy rápido, y también en cuanto a los propios esquiadores que van esquiadores mucho más familiares, pues, que no vienen a acompañarles, exacto, y que les gusta, que igual ellos no son aficionados,
pero están ahí en la cafetería, en la terraza, tomándose algo, y bueno, se acercan en un momento y están viendo los progresos de, uh-huh, de los peques de la casa o de las personas con las que hayan venido, ¿no? Sí. Me comentabas también que era un poquito la novedad más vistosa, pero tenemos sí, algunas otras tenemos novedades. Tenemos algunas otras de operatividad y uh-huh, funcionamiento también para dar el mejor servicio, uh-huh, como puede ser una turbofresa. Uh-huh. Habéis comprado una tenemos nueva, ¿verdad? Aquí, uh-huh, para los accesos, esa nos ayuda a limpiar los accesos a los remontes, que uh-huh, a veces es complicado porque los espacios son más reducidos y la máquina pisa a pista pues no puede hacer ese trabajo. Uh-huh. Entonces con esto pues ganamos tiempo y garantizamos una mayor limpieza de la nieve. Uh-huh. Después pilas. También la revegetación, que ya no se ve porque eso se hace todo en periodo fuera de explotación, que es toda la estación está con revegetación. Por debajo de la nieve, ¿verdad? Por debajo de la nieve, cuando acaba la temporada, bueno, este suelo que tenemos pues no es muy agradecido, y entonces todos los años hacemos revegetación trayendo la hierba de la zona más cercana, a ver si prende un poquito, y se echa por todas las pistas. Eso nos permite que con menos capa de nieve, con menos espesor, podáis trabajar y pueda haber la estación abierta, ¿verdad? Que la nieve pues aguante mucho más, uh-huh, repose mucho más y que el manto ya enfríe de otra manera, uh-huh, y bueno, que la nieve se sujete, por decirlo de alguna forma. Unas novedades que, como decimos también, se centran en todos estos dispositivos que me comentabas antes a micrófono cerrado para combatir el COVID, ¿no? La pandemia. Sí. ¿Qué cosas tenemos sí, también bueno, que tomar sí, precauciones sí, durante esta temporada? Tenemos alguna otra cosita más, pero bueno, por no estar aquí todo el rato, digo, otra cosa muy positiva este año es bueno, que gracias a que el COVID parece que estamos en un buen momento, pues ya no tenemos los aforos limitados como tuvimos el año pasado, uh-huh, con lo cual eso va a ser pues una garantía para todos los esquiadores que quieran venir a la estación, que en principio sin ningún tipo de restricción, uh-huh, podrán acceder a los remontes sin andar pendientes de reservas, ni de ahora hoy he llegado tarde, uh-huh, hace muy bueno pero no puedo, no. En principio no va a haber en problema. En las circunstancias actuales me imagino sí, que se va a mantener un poquito sí, esa tendencia, ¿no? Sí, esa tendencia en cuanto al aforo, uh-huh, y luego en cuanto a las medidas, pues nosotros vamos aplicando las que en cada momento establecen los órganos de sanitarios, uh-huh, que estamos en no tenemos ningún nivel de aplicación, bueno, pues no se aplican, pero siempre tenemos en cuenta pues el metro y medio, uh-huh, la distancia, que es la distancia de seguridad, intentar que en los interiores la gente pues vaya con mascarilla lo máximo posible. En los remontes y colas también. En los remontes bueno, yo apelo siempre a la responsabilidad, uh-huh, individual, porque en exteriores ya sabéis que claro, no es necesario, pero si tú vas a estar a menos de un metro y medio, lo lógico es que te la pongas. Claro. Y más en un sitio como este, que todo el mundo suele llevar el pub, está protegido, por lo cual creo que no es, es de recibo. Es de recibo que la gente ya se lo ponga para mayor garantía y mayor disfrute. Pues nada, a punto de arrancar la temporada ya, mañana empezamos y con todo operativo, todo disponible para sí, dar el pistoletazo de salida, sí, me imagino que también los servicios de restauración, las cafeterías, sí, las escuelas, sí, todo disponible para recibir sí, a los turistas y sí, a los usuarios, sí, ¿verdad? Sí, 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 estábamos todos deseando y bueno, ya que tenemos la oportunidad de arrancar con el primer puente que es tan deseado, la nieve, uh-huh, y con nieve, pues estamos todos, bueno, deseando que llegue ya mañana y que el público pueda disfrutarlo y ofrecer, si es posible, ya para de cara al puente, el 100% de la estación, los 27,4 kilómetros. Por cierto, estoy diciendo que tenemos unos espesores entre 50 centímetros y un metro 20. Un metro 20. Probablemente en algunas zonas haya más, uh-huh, pero a causa de los ventisqueros, pues bueno, hay que ir moviendo, uh-huh, pero que no está nada mal para empezar, ¿eh? Está muy bien, la verdad es que la primera nevada todos ya sabemos que tiene que ser muy abundante para poder sí, abrir. Tenemos suerte, como dices, vamos a poder ver la estación en su máximo esplendor. Y nada, Olga, te deseo toda la suerte, la mejor temporada, que el tiempo nos deje disfrutar por también favor, de San Isidro sí, y de sí, la nieve en nuestra sí, provincia sí, de León, que como decimos siempre sí, estamos intentando reivindicar sí, este oro blanco, ¿verdad? Exactamente. Pues nada, y yo Olga, invito a todos a que vengan a disfrutar de San Isidro y sus pistas, sus remontes. Es una estación tranquila, familiar y segura. Pues nada, nos vemos en San Isidro.
Pues hoy, en lugar de llegar a San Isidro, hemos seguido un poquito más adelante y hemos llegado hasta La Braña, donde está aquí Fernando. Muchísimas gracias, Fernando, por invitarnos aquí a La Braña. Sí, cómo no, aquí estamos, en La Raya. En La Raya, justo, además. La Braña, que ya no sé cuántos años lleváis aquí. Bueno, pues creo que van a ser 60 años para el año que viene, ¿eh? A mis abuelos empezaron esto pues a modo de trabajo de verano, ¿eh? Y sin querer, pues bueno, todo surgió y bueno, se fueron alineando las cosas y aquí seguimos. Bueno, habéis ido evolucionando además porque La Braña está dividido en varios complejos. Cuéntanos un poco cómo es esa división. Sí, vamos a ver, nosotros inicialmente esto era un bar que no era ni aquí, era donde tenemos hoy en día un albergue. Entonces, a día de hoy tenemos albergue, con habitaciones que van de varias plazas, empiezan en dos, cuatro, varias plazas. Tenemos hotel de 3 estrellas con 16 habitaciones, tenemos hotel de 1 estrella con 11 habitaciones, pensión rural con 6 habitaciones y 2 restaurantes. Sí. Aquí entra gente, ¿eh? Sí, nosotros la capacidad nuestra es bastante amplia. Andamos rondando siempre las 100 personas, por ahí. Y esta zona en la que nos encontramos ahora, esta zona de comedor donde tenemos a todos los niños, la comida me están diciendo que buenísima. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿eh? Pero sí es verdad que nos esmeramos mucho en la calidad y en el servicio, porque bueno, vivimos de ello, ¿eh? Llevamos muchos años viviendo de ello y tenemos intención de seguir haciéndolo. Por tanto, nuestra cocina no está subcontratada a nadie, o sea, quien cocina es mi madre, mis 2 hermanos están en cocina también, entonces eso hace pensar que no tenemos cualquier persona contratada ahí, sino que, bueno, que ponemos mucho interés en que salgan muy bien las cosas de cocina. Trabajamos muy bien la fabada. La fabada es el plato típico asturiano, ¿no? Estamos en límite de provincia y se venden muchísimas. Si te digo que se venden alrededor de 800 kilos de fabas al año, no hay casi ningún día que no la haya. Casi ningún día. Todos los días tenemos fabada. Estamos esquiando en San Isidro y se nos antoja esa fabada. Solo hay que cruzar un poquitín y venimos a comerla. Sí, medio kilómetro y llegáis. Y, por ejemplo, ¿de día de diario o de fin de semana tenemos menú para venir aquí a comer? Por supuesto, nosotros trabajamos un menú de semana a un precio bastante económico, 12 euros con 3 primeros y 3 segundos, con postre y café. De fin de semana es un poquito más caro, lo que pasa que es mucho más elaborado. Trabajamos un menú de 22 euros que suele tener siempre una ensalada pues con aguacate o con salmón o con perdiz escabechada. Solemos tener siempre la fabada, que no puede faltar. Y también hay o una pasta o unos calamares con arroz al ajillo, algo así de entrada. De segundo, siempre tenemos una plancha de carne, o de parrilla. Tenemos entrecot muy rico, tenemos pluma de cerdo ibérica, tenemos, bueno, solomillos, tal. Después siempre meten algún pescado y algún guiso. Nuestra gama va por ahí, o sea, plancha, parrilla, carne guisada y pescado. Con un postre elaborado, pues muchas veces hay unos vasitos de charlota, unos vasitos de tiramisú. Bueno, se funcionan muy bien. Todo comida casera, o sea que ya con eso ya lo decimos todo. Se dan muchísimos menús y eso quiere decir que a la gente le gusta. De noche también trabajamos muy bien la carta, o sea, bueno, la gente solicita mucho de la carta. El buey a la piedra es un plato que llevamos trabajando unos 15 años y la gente, los críos muchos solicitan siempre voy a la piedra y sobre todo el postre, los críos siempre vienen con... A ver, claro, decimos los críos porque empezaron siendo críos. ¿Qué pasa? Que esos críos de hace 15 años hoy ya no son tan críos, ¿entiendes? Y vienen con el recuerdo del volcán. Nosotros tenemos un postre que se llama volcán de chocolate caliente con helado de mandarina y se vende muchísimo. Es un bizcocho de chocolate como si fuera un culán, pero bueno, se echó por nosotros aquí y bueno, es impresionante. Muy bien, pues ya tenemos el teléfono de contacto, sabemos cómo contactar con vosotros para venir a comer un fin de semana, entre semana, que siempre están abiertos y con sitio, porque esto es muy grande, para atenderles a todos y sobre todo vengan a probar la comida porque me has dejado con una gula terrible. Muchísimas gracias, Fernando. Venga, gracias a vosotros.
Bueno, nos hemos dejado a David con Lusauto, que está como loco con los vehículos que han traído, pero yo sigo con Alberto. Alberto, que nos hemos venido aquí, que es un poquito la referencia por la que nos podemos mover un poco aquí, sí, ¿no? Es decir, aparte de subir a San Isidro, que es también la visita obligada en el momento que hay nieve, hay unas rutas importantes, ¿no? Sí, a ver, este por ejemplo es uno de los ejemplos, ¿no?, de rutas, sí, que tenemos aquí homologadas dentro del parque regional de la montaña de Reño Mampodre. En este caso esta es la Cervatina, ¿de acuerdo? Es el PRL 28 y es una de las muchas que tenemos aquí. Por así decirlo, esta ruta sale de aquí de Puebla de Lillo y tiene dos recorridos, ¿de acuerdo? Son recorridos sencillos y, por así decirlo, bueno, la Cervatina, que es lo más relevante, que tiene un bosque de tejos bastante importante. ¡Ah, qué bueno! Por eso mismo, todas las rutas que tenemos aquí en el municipio tienen, digamos, ese punto sí, ese atractivo de conservación especial natural que nos puede llamar la atención, claro, por la singularidad, ¿no? Tenemos el ejemplo de la Cervatina con los tejos, el Pinar de Lillo, por ser uno de los últimos pinares autóctonos, uh-huh, o naturales, bosque maduro, bueno, da igual el nombre, lo importante es el estado de conservación, uh-huh, en el que se encuentra. Rutas, por ejemplo, como el Ausente, que es uno de los lagos glaciares que tenemos aquí. Efectivamente. Otras rutas que, por ejemplo, salen de aquí desde el municipio, otra que sube hasta el lago de Isoba, entre Abados Valle Pinzón, uh-huh, que tienen zonas de antiguo camino romano. Bueno, tenemos un sinfín de rutas que permiten tanto al senderista como para el turismo de bicicleta, de MTB, de bicicleta de montaña. Son recorridos que están, como ya bien dije antes, homologados y que aseguran que ese recorrido es seguro para sí, la persona que lo hace. Nosotros ahora mismo estamos aquí. Ahora estamos aquí, exactamente, fuera de Lillo. Esta ruta, por ejemplo, sería la que tú estás comentando, que sí, vemos que es una ruta. ¿Qué distancia, qué kilómetros tiene esta, pues mira, más o menos? Para que no sepa muy bien cómo funciona todo esto, aquí tenemos la valla de la ruta, sí, y toda la información que tú me preguntas la tenemos aquí. El tipo de recorrido, nos indica que es circular, la longitud, que son 13 kilómetros. La Cervatina, por ejemplo, tiene dos recorridos. Tiene este recorrido largo, que sería el de los 13, sí, y uno de 9, por ejemplo. Sí. Y luego nos indica el tipo de desnivel, el tipo de camino y la dificultad y las épocas en las que se recomienda. Por ejemplo, aquí pone excepto con nieve. Pero bueno, si vamos con una persona o sí, un grupo con raquetada y demás, se puede hacer sin problema ninguno este tipo de ruta, por ejemplo. Y luego aquí nos cuenta lo que vamos a ver a lo largo de la ruta, y este es el perfil de la ruta, la distancia y la sí, altitud de la ruta, la altitud máxima, la altitud mínima y demás. Vemos que el camino pista forestal y qué dificultad baja, quiere decir que para persona no iniciada perfectamente está adaptado para exactamente, ellos. Exactamente, siempre con precaución y sabiendo un poco las limitaciones de cada uno, claro, claro, para evitar tropiezos o que un día de diversión se pueda convertir en un mal día. Ya. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, el ejemplo de la Cervatina, como lo pone ahí, es una dificultad baja, no requiere una gran capacidad técnica para uh-huh, hacerlo. Aprovechamos aquí para ver sí, cómo que estamos ahora mismo aquí, en este punto de referencia, y la carretera se nos desvía. Por un lado subimos a San Isidro y por otro lado, aquí en el cruce donde hay una gasolinera, nos aquí vamos en el cruce cogeríamos la carretera hacia el puerto de las Señales y Tarna, que nos da acceso hacia toda la zona de Riaño y también al condado de Caso en Asturias. Bueno, yo la verdad es que eso lo conocí el año pasado viniendo de Asturias y es una pasada. La otra parte en dirección a Riaño, donde está Burón, Acevedo, Maraña, toda esa parte, impresionante. Y donde estamos ahora, pues inexcusable el venir como hemos venido nosotros. Exactamente. Si encima encontramos un día como hoy, día como ya hoy es la pasada total. Y los mampodres ahí al fondo, por ejemplo, que nos vigilan. Sí, es sí, sí. Espectacular el día de hoy. Aquí hay que venir a disfrutar, a pasear, a tomarse un café, a comer una comida profunda de estas de aquí, de esta tierra, ¿no? Sí. Y a disfrutar de un día maravilloso. Y a ustedes aquí les esperamos, no solamente para la nieve, ¿eh?, en todo tiempo, Puebla de Lillo, esto es una población abierta 100%. Al turismo y a todo el mundo que quiera venir por aquí. Así es.
pues no podíamos venir a la estación de San Isidro y no venir a verte, Natalia, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Pues aquí estamos en la cafetería, que es uno de los puntos clave de San Isidro, ¿verdad? Sí, correcto. Cafetería, restaurante, Salencias. Porque tenéis cafetería abajo y restaurante arriba. Restaurante arriba y luego el hostal, en la parte de atrás, sí. Empezamos por la cafetería, si te parece, y me cuentas un poquito de cómo trabajáis aquí. Pues nada, mira, la cafetería está abierta todos los días desde 8 de la mañana hasta 11 de la noche y los fines de semana estamos hasta las 2 de la mañana. Tenemos una carta específica para la cafetería y que es diferente de la que tenemos luego, lógicamente, en el restaurante. En el restaurante ya tenemos carta de restaurante y menú diario y menú de fin de semana. La que tenemos, la cafetería por un lado y luego si queremos venir a comer, pues podemos venir a comer arriba. Sí, si queréis comer de plato, aquí por ejemplo es más hamburguesa, bocadillo, pizzas, raciones, croquetas, todo casero, todo hay que decirlo. Los nuggets, todo es casero aquí. Aunque hay mucho. Eso se agradece. Exacto, aunque hay mucha rotación, lo hacemos casero, ¿vale? Y luego, sí que el que quiere comer de cuchara, sentado tranquilamente, pues ya tenemos el comedor de arriba para el menú o para la carta. Ambos además con unas vistas maravillosas. Lo voy a pedir a Álvaro que gire un poquitín porque es que mirad lo que se ve desde la terraza de esta cafetería. Qué lujo tener esto aquí, ¿verdad? Terrible, sí. Es muy bonito, la verdad que sí. Aquí podemos venir ya a desayunar desde antes de subir a la estación, pues paramos aquí a desayunar también. Exacto, a las 8 de la mañana ya está abierto con los pinchos preparados. Tenemos pinchos montaditos o pinchos, lo que en Asturias se llama pinchos, en León se llama montaditos. Tenemos pinchos de tortilla, tenemos un poco de todo, el desayuno, lo que quieran, bollería, de todo. Tostas para más saludables con aceite y tomate, o sea, hay un poco, bastante variedad. Y un café buenísimo. Que además el café, porque las pistas que prácticamente acaba la pista a la puerta, entonces sí. Podéis venir esquiando hasta aquí, tomar un cafetín, ¿verdad? Y volvemos. Como veis, la pisapistas llega justo hasta aquí, que siempre nos pisan toda esta zona para poder preparar la terraza, porque los días de sol la gente le gusta mucho quedarse fuera. Nosotros en temporada alta, los sábados estamos haciendo casi todos los sábados fiestas. Aquí en la cafetería. En la cafetería traemos un DJ, si hace bueno, pincha afuera, hacemos a presquí. A partir de las 4:30, hacemos un presquí aquí, que está muy bien, que la gente se acaba de esquiar y se toma aquí unas cervecitas o lo que quiera y tiene buena música. Y si hace malo, la música la metemos dentro. Lo trasladamos dentro, y claro. Cuando oscurece, igual, ya la metemos para adentro y hasta que aguante. Jolín, pues un día como hoy estaríamos ahí fuera, ¿verdad? Hoy está precioso. Además, una apertura, vamos, espectacular. Yo no lo iba a decir, los ¿verdad? Los privilegiados que hayan podido venir hoy tienen que estar disfrutando, que vamos, porque ya ves, qué día. Ya te digo, y hablamos un poquito también del hostal que tenéis aquí atrás, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas habitaciones tenéis, por ejemplo? Mira, tenemos 23 habitaciones. Hay dobles, triples, cuádruples, séptuples. Tenemos habitación porque las instalaciones están preparadas para accesibilidad, para minusválidos. Entonces tenemos dos habitaciones de minusválidos y se puede acceder desde el hostal a la cafetería sin ningún inconveniente. Eso está muy bien. Aparte, como tenemos a los niños de las Semanas Blancas que vienen y se alojan, pues tenemos habitaciones séptuples y cuádruples, que es más o menos donde los metemos. ¿Tienes aquí unos niños entre semanas? Ah, vaya jaleo. Tenemos 100 niños diarios y estamos encantados. La mitad se quedan alojados y están de lunes a viernes y la otra mitad solo vienen a comer. Son los niños que suben, esquían y luego comen. Y nada, en el hostal pues tenemos el wifi, tenemos televisión, luego veréis una habitación que está yo creo que bastante bien y nada más. ¿Y tenemos alojamiento de media pensión, pensión completa? Sí, tenemos alojamiento solo o con desayuno o media pensión o pensión completa, lo que quiera el cliente. No, y es que además nos podemos alojar, podemos comer, podemos desayunar, pero también podemos alquilar el material. También podemos alquilar el material, sí. Yo todo lo que nos pida el cliente se lo facilitamos. Entonces nosotros, como en el edificio de enfrente tenemos un alquiler, ya yo llevo 18 años aquí en San Isidro, no me gusta la montaña, ¿sabes? Nada. Nada. Y tenemos un alquiler allí y una tienda y entonces les podemos facilitar todo lo que necesiten. También para todas las edades, para todo tipo, sí, tanto sí. Snow. Tenemos ropita desde 9 meses y esquís desde, los hay de plástico también, pero bueno, desde 3 añitos, que es lo recomendable, 3, 4, ya tenemos esquís y todo. Y tablas de snow, pequeñitas así, sí, sí, hay de todo. Y Natalia, para reservarte todos estos servicios, para contactar contigo, para el hotel, para el alquiler de esquí. Pues tenemos, nosotros tenemos habilitado el Facebook, que es Cafetería Restaurante Salencias, ahí viene el teléfono de las reservas, tanto para los
hostal como para el restaurante, y da igual, podría ser también el mismo que para la tienda y el alquiler. Y en la tienda del alquiler se llama Grip Snow la tienda, y la página es gripsnow.com, y ahí vienen todos los datos. Muy bien, pues mira, nos lo apuntamos todo para, oye, cuando vengamos aquí, comemos, dormimos, nos dejan el alquiler, venimos de completo. Así que Natalia, muchísimas gracias, porque es un placer conocerte y verte. Gracias, gracias a ti, disfrutar.